Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. En este tutorial vamos a ver cómo crear el icono personalizado de nuestra app. Siempre que desarrollemos una app para iOS o Android, nos vamos a encontrar que tenemos que realizar esta tarea. Por eso, hoy os quiero enseñar cómo lo hago yo de la forma más rápida. Y recordad que tenéis que llegar hasta el final de este tutorial para que así os podáis encontrar la sorpresa que os he reservado. Como si esto fuera la película de Black Mirror de Netflix, vosotros vais a elegir el final de este tutorial. ¿Tenéis curiosidad? Pues comenzamos. ¡Vamos a picar! Siempre que estamos desarrollando una app, nos vamos a encontrar con esta tarea repetitiva, es decir, cambiar el icono por defecto que va a aparecer en la home de nuestro dispositivo móvil, tanto iOS como Android. Dado que existen un gran número de pantallas y resoluciones tanto en iOS como en Android, tenemos que crear un montón de iconos con diferentes tamaños para que así se adapte a la densidad de píxel más óptima de cada sistema operativo y de cada pantalla. Esto es una tarea que nos puede parecer, en primer lugar, muy pesada, pero con lo que hoy vamos a ver en este tutorial, con una única imagen vamos a generar todos los iconos que nos hacen falta tanto para Android como para iOS. Para crear todos estos iconos, lo único que vamos a hacer es ir a esta web, makeappicon.com. Con esta web y la imagen que vamos a utilizar como referencia, vamos a generar todos estos iconos que nos hacen falta. La imagen que voy a utilizar como referencia es el icono de MoureDev. Lo que nos dice esta web es que los mejores resultados se obtienen con imágenes de esta resolución, 1536x1536 píxeles, es decir, una imagen cuadrada. Y así he creado yo esta imagen de referencia. Como os decía, cuando queremos cambiar el icono de nuestras apps, veremos que necesitamos un montón de iconos en diferentes tamaños. Con esta app lo que haremos es, con una única imagen, generar todos estos iconos automáticamente. ¿Qué haremos? Vamos a seleccionar nuestra imagen y la vamos a arrastrar a la tostadora. Simplemente esperamos unos segundos y transcurrido este tiempo aparecerá este pop-up. Nos dirá cómo se llama nuestra aplicación. En nuestro caso vamos a llamarla MoureDev. Pulsamos siguiente. ¿Cuál es la categoría? Si queremos, no hace falta seleccionar nada. ¿Y cuáles son las keywords? También, si queremos, no hace falta seleccionar nada. Hecho esto, ya veis lo que aparece aquí, cómo se han generado todos estos iconos, tanto en iOS como en Android. ¿Qué tendremos que hacer para descargar estos iconos? Bueno, simplemente decir si nos queremos suscribir a la newsletter de esta página. Si queréis, lo podéis hacer. Yo no tengo nada que ver con los dueños de este sitio web, pero si os parece interesante, os podéis suscribir a su newsletter. También tenemos otro check si queremos elegir que se nos descarguen también los iconos adaptados a un iWatch, es decir, a un Apple Watch. Lo último que haremos es escribir el email al que queremos que se nos manden estos iconos. Aquí cada uno de vosotros poner vuestro email. En mi caso, el email será suscríbete, dale a like y comparte el tutorial @mouredev.com. No sé si es casualidad, pero bueno, si queréis hacerle algo de caso a mi mail, pues ya sabéis. Y lo último que haremos será darle al botón de descargar. Hecho esto, lo único que tendremos que hacer es revisar la bandeja de entrada de nuestro email. Ya he revisado mi email, he descargado el archivo comprimido y lo he descomprimido. Dentro veréis que hay una carpeta que pone Android, otra iMessenger, otra iOS y otra WatchKit. La verdad es que no sé qué carpeta voy a abrir de todas estas. ¿Qué quieres hacer? ¿Vemos cómo añadir los iconos de iOS a un proyecto de Xcode para un iPhone? ¿O vemos cómo añadir en Android Studio los iconos para una app Android? ¿Qué haremos? ¿iOS? ¿Android? No lo sé. ¿Qué hacemos?